tenemos un nuevo tour de huertas de invierno 2024. Y para esta ocasión quiero compartir desde esta zona. Por aquí quiero comenzar. Bueno, como ya le he ido comentando, Chilco enano, que ya se está recuperando de las heladas. Arrayán. La nalca, que también fue bien golpeada, pero allí va. Lo importante es que su centro se mantenga, y allí está, está bien protegido. Por acá tenemos lo que es papiro, que también fue golpeado por las heladas, pero allí va ya sacando nuevas ramitas. Cedrón. Esta ramita siempre se me olvida por su nombre, pero su aroma me avisa inmediatamente cuál es. Es un clavo de olor. Su hoja, de hecho, es hasta más aromática. ¿Qué más tenemos? A ver, necesito pasar un poquito. Bueno, una pues suculenta que dejé y ha ido creciendo bien. Fuinque, que la verdad que no me esperaba que hubiera una acá, pero allí está, con un pequeño arrayán. Otro arrayán, que como ven, opa, estas bayas están muy buenas, miren, son súper ricas. Pacato, muy bueno. Una ruda. Un cerezo que lo podé hace poquito. Por acá. Ay, su nombre es de esta otra, que se me olvida por su nombre. Zarzaparrilla. Bueno, ahí voy a colocar su nombre, que me confundo con otra. El nuevo pobancal, que ya se lo acabo de enseñar, donde están las papas nativas. Avanzando por acá, ya de a poco va costando menos pasos por aquí. Habas, en distinto estado de desarrollo. Estas fueron pues sembradas ya a inicio del otoño. En pleno otoño se fueron pues sembradas, o fines ya. Y hay otras más que van a germinar. Acá tengo otro grupo pues de papitas que no me entraron en el bancal. Estos cebollines o puerro, siempre yo me confundo, pero aquí están. De hecho, estas llevan ya como un año, y por mantenerlo por la huerta ha sido el mejor refrigerador, sin duda. Una serie de lechugas y acelgas que están en estas botellas para protegerlas del frío. Tenemos por el lechuga gran rápida gallega de invierno, lechuga morada, acelga roja, como pueden ver, acelga amarilla, que esa ya no tiene ya lo que es la botella, acelga de penca blanca, más habas, romero, lavanda, unas mentas que están ya empezando a sacar sus primeras hojitas. ¿Qué más? ¿Qué más? Frutillas que están sacando ya sus nuevas hojitas. Ahí arriba, la verdad que la temporada pasada allí no me rindió por mucho, así que no sé, quizá esa por la saque, o esta la baje un poquito. Allí tengo que ver. Afortunadamente esta yo la puse con tornillos, así que no sería difícil de reacomodar. Por acá pueden ver un montón de cosas, pero aquí ya estoy sacando lo que es el sustrato y la fui acomodando para acá, y otro tanto que voy a colocar en la zona 2, porque aquí sí, por ahora pues llega sol, pero es un ratito. Después el invernero hace sombra. Ruda y una malva. En este otro punto, las composteras que están en pleno trabajo, y la línea verde, que hace poco hice una poda. ¿Qué tenemos? Dos arrayanes, el hipérico, que le hice una buena poda, otro chilco, otra nalca, que esta tiene mucho más tamaño, como pueden ver acá. otra malva, un maqui, un cerezo, una malva arbórea, que sus hojas sirven de cubresuelo. Esta enredadera, si me no recuerdo, es un jazmín, que como ven, siente que hay pomas solas, así que he ido sacando pomas anchitos. Tengo que tener cuidado con esta, que no se metan dentro de la construcción. Y esta zona se ve tan pelada porque en su momento las hojas de la nalca, si ven por los videos en época de verano, cubría por todo esto. Por ende acá, varias de las hojitas de la rama con hojas de los arrayanes se secaron porque no le llegaba sol. Por ende, en el momento que ya cumplió con su ciclo esa hoja, hice una poda porque esa rama ya estaban muertas. Pero ya empiezan a sacar hojitas nuevas ya, de a poquito, al igual que los chilcos, como eso de allí. Por acá, ya en la zona 1, huerta principal, como ya digo, en la entrada, caléndulas y habas que quise colocar. Veamos cómo andan esas habitas. Por acá tengo unos... ¡Ajá! Tengo otro chilco enano, un gancho de clavo de olor, veamos cómo andan. Más caléndulas, pensamientos. Esto... ay, no me acuerdo, puso nombre. ¿Jacinto? Bueno, ahí voy a colocar cuál es el nombre correcto. Suculenta. Puse un par de ganchos y mira lo frondosa que está. Está súper linda. Cilantro, que como ven ya no están poqueando por mucho, así que ya se van a cosechar y vamos a tener otra nueva siembra. Entramos por acá, vemos que tenemos debajo del ventana otra malva, un chilco magallánico con la particularidad que tiene sus hojas, o sea, sus flores son medio por blanquita. De hecho está sacando hojas nuevas. Caléndulas, creo que tienen una cinia. Este es un arbustito ornamental que se llama jebe. Allí hay dos más. Puse una ramita de una malva para que esto pues se pueda cubrir. Esto va a dar por muchas sombras, así que las plantitas se van a ir corriendo. Así que por eso no va a ser zona de hortalizas, más zona de cemento. Tengo que tener cuidado con los chanchitos de tierra. Este bancal está precioso. Ya, ¿qué tenemos? Brócoli, como pueden ver. Pensamientos. Ajos. Lechugas, como pueden ver. Más ajos. Brócoli. Acelga de penca blanca. Esto es lo de mayor tamaño. Ajo chilote. Por acá acelga de penca roja, penca amarilla, una malva. Ay, se me olvidó pues su nombre, pero de otro color pues de flor. Una lavanda enana. Un gran bancal lleno de habas, un ciruelo que da un fruto amarillo. Por acá, más acelgas. Como ven, aquí pues está lleno de cultivos de bajo mantenimiento y que te aguanta perfectamente la época del invierno. Lechugas, más ajos, rabanitos y esa puntita que pueden ver son ajos. Están muy bonitas y sus hojas están exquisitas. Por acá, el jardín de lluvia, Fuinque, ay, se me olvidó por su nombre, matico, corcolén, una murta, un helecho de costilla de vaca que está allí, una bien pequeñita, chilco enano. Y aquí llega toda el agüita que cae de aquella canaleta. Y el vecino allí, entre medio, tiene su plantación de frutillas, más habas, pensamientos, alisum, que han ido sobreviviendo a la época del invierno, otros ajos. Dicen que los ajos y la haba no se llevan bien, pero aquí yo las tengo prácticamente juntas y hasta el momento no ha habido ningún inconveniente, hasta ahora. Acelgas, más ajos, más habas que están por allí. Y aquí lo mismo, habas y lechugas. Como se me van a olvidar los arándanos, que como ven están sacando. A ver si se enfoca bien ahí, allí, a ver si enfoca mejor por acá. Están sacando sus hojitas nuevas, perfecto. De hecho, esta tiene mejor desarrollo, como ven, como que ya quieren sacar ya su primera posflor y ya, maravilloso. Estas habas yo las puse a fines del verano y como ven ya están sacando ya las primeras flores. Excelente, excelente. Por acá, ¿se acuerdan que puse arvejas? Bueno, solamente salieron esas. Así que en esta hebra me quedaban unas 4, a ver, unas 3 papitas y la puse acá. Ajos me estaban sobrando y acá en su momento puse eterraca y bueno, salieron, pero bueno, los bichitos se lo comieron. Unos brócolis que decidí colocarla acá. Acá los otros arándanos. Los de acá les pegó mucho más lo que fue la época de otoño e invierno. Se le cayeron prácticamente todas sus hojas y las puntas se le quemaron, pero están sacando hojitas nuevas. Excelente. Otro fuinque que quise colocar. Me gusta mucho este arbolito, es que sus hojitas parecen un helecho y puede crece como una vara. Un arbolito pues súper lindo. Y una acelga bastante por retorcida. Porque, bueno, esta yo la tengo ya desde el verano. Esta se empezó a subir y no la quise por retirar. Por eso tiene las hojas media retorcidas. Y acá ya tienen lo que un tallo. Pero se puede comer perfectamente aún. Y entre medio hay más habas que quise colocar de último momento. Ahí van a germinar. Y el suelo allí va, abonándose pues también, para que haya pues patito en los senderos. Y hoy estaba despejado, pero hizo frío. Y eso, esto sería un tour huerta de invierno 2024. Bueno, en esta época, como han podido ver, se pueden hacer varios cultivos de bajo por mantenimiento, como ya le he ido comentando ya durante el otoño también. Hortalizas de hojas, la acelga, el gran caballito de batalla para esta zona. Lechugas, hay variedades que se han mantenido bien, como la gallega de invierno, gran rápida, Paris, Island, que también recuerdo que coloqué. Igual tomo las precauciones de la lechuga de colocar esas botellas, por si acaso. Legumbre como habas. Súper bien. Ahora, ya como vieron, la que primero pues sembré, fines del verano, ya están sacando sus primeras flores ya. Y esas posteriormente van a ser las primeras vainas. Súper. Así que ahí van a ir produciendo. Y los ajos, uy. Los ajos, bueno, demoran alrededor de 4 meses. Y los ajos pochilote, unos 6 meses perfectamente. Toma su tiempo. Pero bueno, ella que en esta época, en este año, he tenido otras actividades que el tiempo para dedicarle a la huerta no ha sido pues tanta. Temas de trabajo, temas de la combi. Así que he querido tener ese tipo de cultivos para esta época pues, de invierno. Y ya en el video pues, anterior pudieron ver que ya puse una gran cantidad de semillas de otro tipo pues, de cultivo ya para la época primavera-verano. Y espero que anden bien. Así que eso pues gente, este fue el tour de este año correspondiente. Así que si les gustó, cualquier comentario, duda, sugerencia, cualquier cosita, lo colocan en los mismos, comentarios como pues, siempre digo. Así que su like, se suscriban y que le den a la campanita. Y bueno, nos vemos en la huerta, como siempre digo. Chao, chao.